Hoy es 7 de abril del 2017. Voy a empezar a hacer vlogs diarios empezando desde hoy. Yo sé que yo me voy a divertir bastante. Yo espero que a ustedes les guste. Tengo varios días tratando de capturar el Capital Bank de noche. Es un espectáculo, las luces de ese banco. Y estoy tratando, tengo varios días que paso por ahí y están bien. Anoche fui y no sé, estaban tildías, algo le pasaba y no pude hacer la filmación. Voy a tratar de hacerlo esta noche antes de ir a un compromiso que tengo que ir. Hoy hay que lavar el carro. Está asqueroso. Da asco. Qué porquería, bro. Lo que pasa es que ahí están construyendo un mall, un mallcito chiquito, y esta arena se llena de polvo horrible. Es una cosa impresionante. Aparte de la bulla que hacen, no dejan trabajar, no dejan dormir, no dejan descansar, no dejan escuchar música, no dejan ver televisión y ensucian todo el carro. La verdad es que el tranque aquí es insoportable y los viernes se pone peor. Y si pagan, horrible. Yo no sé a ustedes, pero a mí no me gusta el tranque. Miren esa vaina. Necesitamos rápidamente un plan de qué hacer con el tranque. Pongan sus ideas en los comentarios. Voy a pasar 2 minutos a ver a mis hijas. Voy a darles un abrazo y un beso. Que las extraño un montón. No me gusta ir a Albrook para nada, pero tenía que ir para Albrook para... Tengo que hacer un mandado allá. Pero el tranque para allá está tan insoportable que no voy a ir para ningún lado. Vamos a ver si hay cupo para lavar el carro. Voy a llevarlo a lavar porque me da lástima tener el carro tan sucio. Eso es inaceptable, completamente inaceptable. Que me voy por acá y llego a Albrook. Voy a hacer el intento, que carajo. ¿Dónde llegamos? A más tranque. Es muy triste lo que está pasando hoy en día en el mundo. La verdad que es hasta que uno anda como triste, como no sé qué va a pasar. Este mundo cada día que pasa se enreda más, se vuelve más loco, más desenfreno, matrimonios no duran, la gente no tiene tolerancia, no hay paciencia, la vida, el costo de la vida súper alto, el cáncer acabando con el mundo entero. Hoy en día hasta respirar te da cáncer. No sé qué vamos a hacer. Espero que no me paren por estar filmando y manejando, porque ya me han puesto un pocotón de boleta y ya estoy cansado de esa arena. Mira quién está ahí. No, las boletas no me las han puesto por estar filmando. Me las pusieron por... Me pasé una luz roja. Y me la pusieron. Me la merecía, pues. Pero de verdad que me la merecía. Y bueno, que pagada. El otro sábado, Rápido y Furioso 8. Llegué, nunca vengo a Albrook. Detesto venir a Albrook. Es horrible. Para llegar aquí es un lío. Para irte de aquí es un lío. Y aquí nunca hay estacionamiento. Y esta vaina,
hay un mundo de gente aquí y esto no procede, pero hoy tengo que venir, hoy tuve que venir, hoy vine, hoy no puedo, lo que tengo que hacer lo tengo que hacer aquí, así que vine. Vamos a ver qué es lo que es. Listo, conseguí lo que estaba buscando. Ojalá no tenga que volver acá en buen rato. No lavé el carro. No pude. Tenía que lavar el carro. Porque tengo que lavar el carro porque quiero venderlo y quiero tengo que tomarle fotos para subir un anuncio para poder venderlo. Entonces, no le voy a tomar fotos sucio. Así que bueno, ya me tocará ir a lavarlo mañana. Todo lo demás lo logré, todo lo demás lo hice, al menos lo que necesitaba hacer. Ahora solo me queda el día de hoy ir, pasar por Capital Bank para ver si las luces ya están bien. Está, papá, está prendido y está funcionando pretty como tiene que ser. No conseguí la toma del Capital Bank. Había mucha interferencia, había interferencia magnética, había interferencia de señal, había problemas con el viento. Tengo que decir que fue el primer accidente dronístico de mi carrera como piloto de dron. Se estrelló y no conseguí lo que quería. Nos vemos mañana.